Good evening. Hi, Jocelyn. Hi, teacher. Hi, good Good evening. evening. How are you? I'm fine, teacher. Tell me. Mire, hoy no nos ha mandado material, ¿verdad? No, no les he mandado. Ah, Porque vaya. sí, lo que pasa es que como les dije que repasaran también lo de la clase anterior, lo que ya habíamos visto, el Ah, objetivo era que se aprendan ese vocabulario. ay, teacher, estoy verde, no me lo he aprendido. Sí, por eso es que no les dejo material, no les dejo trabajos. Si se han fijado, casi nunca les dejo trabajos yo o actividades extras, Sí. porque tienen las de la plataforma. Bueno, entonces, Okay. sí trato de explicarles bien y a veces el material extra para apoyar algunos temas que considero que son un poquito complicaditos. Okay, está bien. Pero Gracias, teacher. en este caso, solamente eso que les mandé. O si tienen Okay. alguna duda de eso, me dicen para aclararlo. Okay, Por perfecto, eso es que no les teacher. dejé para que estudiaran lo que ya vimos, porque el fin de semana pueden ocuparlo para analizar todo, que les quede completamente claro todo el tema visto. Okay, gracias. Thank Yes. you. Okay, you're welcome. How are you? How was your weekend, Rosie? How was your weekend? Bien, todo bien, gracias a Dios. Very Very nice. nice. Thanks Yes. God. Okay, excellent. What about Edwin? How was your weekend? Edwin, Hello, teacher. Good hello. evening. Good evening. How was your weekend? Very good. Very Muy good. What did you do? I play soccer and Ah. basketball with my son. Okay. Play soccer and play basketball with your son. Yes. Ah, excellent. It's nice. Now, what about Jocelyn? What did you do on weekend? ¿Qué hizo en fin de semana? My weekend is It was nice. working. Ah, okay. You was working, right? Yes, working. Okay. And then, I'm sorry to hear that. Sí. Okay. What did you remember about the last class? Do you have any questions about last class? It was all things clear? ¿Estuvo todo claro? ¿O do you have any questions about last class? Tengo una pregunta o una duda más bien, se lo voy a decir Yes. así en español porque no. Yeah. Parece que hubo una palabra que era matter. Cuando Yes. What's the decíamos matter? Cuando what decíamos the what's the matter? matter. Yo he escuchado una canción que dice nothing else matters. No le escuché, pero disculpe, casi no le escuché. What is the question? He escuchado una canción que se llama Nothing Else Matters. Y la traducen como nada más importante. No sé si es correcto o hay otra interpretación. Sí, es que hay algunas palabras que son compuestas y hay otras que no. Ahí depende el contexto. Una palabra puede tener muchos significados en español. Por ejemplo, hoy vamos a ver una que es get. Ese verbo, si ustedes lo buscan en un traductor, el verbo get tiene bastantes traducciones al español. Mare es igual, no es la excepción. Entonces tiene también otros significados. En este caso, cuando decimos what's the matter, quiere decir cuál es la dificultad o cuál es el problema. En este caso que lo tomamos como así, what's the matter. Como le digo, sí puede tener varios significados. Si usted lo busca en un traductor, le van a aparecer varios. Le pueden aparecer cuando es adjetivo, cuando es un sujeto.
Entonces va cambiando, dependiendo cómo usted formule la oración, así va cambiando y sí tiene muchos significados. ¿Ya? But in this case is what's the matter? What is the problem? What is the difficulty? ¿Ya? Okay. Now, what do you have another question about last classes? More questions? Acerca de las clases anteriores? Oh, everything is clear. Todo estuvo claro, ¿verdad? Ok, yo me imagino que sí porque nadie me ha escrito ahora para preguntarme alguna duda que tenga. Si no, siéntase en confianza de preguntar. Ok, now, let's start with the topic for today. Let me see. The topic for today is you can't miss it. You can't miss it. You can miss it. It means no te los puedes perder. No te lo puedes perder. Miss it. Now, in this class, you will know vocabulary about places and things. And you will also learn to ask and answer different questions, whereby things. Yeah? Now, we have places and things. Let me. Okay. ¿Alcanzan a leerlo? Yes. Yes. Okay. Yes. What is the first one? In letter A, a bank, Bank. a bank. What is letter B? A drugstore. A drugstore. Farmacia. Yeah. What about number three? A post office. A post office. Letter D? A gas station. A gas station. Letter E, A restaurant. a Yes. restaurant. Letter E, letter F, A bookstore. a bookstore. Letter G, A department store. a department store. Letter H, Supermarket. a supermarket. Now, I need your attention about the audio and at the same time analyze the situation. Le voy a poner el audio y después vamos a hacer esta parte, que es la 2. Please pay attention to the audio. And after we discuss about it. Places and things. Two. You can buy bread. You can buy aspirin at a drugstore. Two. You can buy bread at a supermarket. Three. You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a restaurant. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. Okay. I put it again. Se lo voy a poner de nuevo. Listen. You can buy aspirin at a drugstore. Two. You can buy bread at a supermarket. Three. You can buy a dictionary at a bookstore. Four.
You can buy gasoline at a gas station. 5. You can buy a sandwich at a restaurant. 6. You can buy stamps at a post office. 7. You can buy a sweatshirt at a department store. 8. You can buy traveler's checks at a bank. Okay. Did you listen? Yes. Now, ¿qué comprendieron ahí? Opinions? Teacher. Tell me. No sé si dice buy es comprar, ¿verdad? Yes. Entonces, en algunas está yendo a comprar algunas cosas. Yeah. Ahí es así, miren, ya les digo ahorita. Ok. Eso se lo puse porque el audio habla de dónde o qué podemos adquirir nosotros en un banco. ¿Qué podemos adquirir en una farmacia, en un post office, en una gas station, a restaurant, in a bookstore, in a department store, en a supermarket? Now, please write in your notebook at least 5 things that we can buy in a drugstore. Please, in your notebook, at least 5 things. And in supermarket too, drugstore and supermarket. Hagan 5 cosas que podemos comprar en una farmacia y 5 en un supermarket. Please, in your notebook. You have 2 minutes to finish. Did you finish? Did you finish? Yes or no yet? Todavía no, no yet. No yet. Okay. Yeah. Okay. No yet, teacher. Okay. Finish? Finish. Okay. Finish. Finish. Okay, thanks a lot. Now, look at these questions and answers. Where can you get the things? Where can you get the things? ¿Dónde puedo adquirir estas cosas? Where can you get these things? You can buy aspirin at a drugstore. Now, where
Where can you get an aspirin? Can you tell me? A drugstore. In a drugstore. Va, miren, aquí está la, la respuesta. Pregunta y respuesta. Yo le digo acá. Where can I get an aspirin? Aquí está, ¿verdad? An aspirin. O an ibuprofen le vamos a poner. An ibuprofen. Vaya. Where can I get an ibuprofen? ¿Dónde puedo comprar o dónde puedo adquirir un ibuprofeno? You can buy ibuprofen at a drugstore. Así me va a responder. Ok. Please, volunteers. Volunteers. Two volunteers. Or one volunteer. You and me, right? Me, Claudia. Okay, thanks, Claudia. Claudia, where can I get, let me see, where can I get a vaccine, una vacuna. Where can I get a vaccine? You can buy a vaccine at the drugstore. A vaccine? You can buy a vaccine at the drugstore. Excellent. Now, Claudia asked this question to another classmate. Jonathan, Luciana, Jocelyn. Choose one. Escoja uno. Jocelyn, Luciana. Jonathan. Okay. Thanks, Jonathan, for your participation. Jonathan. Hello. Hi. Hello. Jonathan, where can I get an de esta puede utilizar? Ice drop. Where can I get ice drop? Where can I get ice drop? You can buy. ¿Cómo no escuché lo que dijo, teacher? Ella le dice que dónde puede comprar gotas para los ojos. Si no saben alguna pregunta, díganme, con gusto les digo. Vaya, aquí ella le preguntó dónde puede comprar gotas para los ojos. Entonces, ¿dónde sería que lo va a comprar? Usted va a dar esa respuesta. Le puede decir, you can get ice drop at, ¿dónde? Ice drop, eso es lo que no había escuchado. Okay. Yes, ice drop, ajá, ok. You can buy ice drop at a drugstore. Ok, él dijo you can buy, mire, también es válido. Usted puede comprar, ¿verdad? Usted puede comprar las gotas para los ojos en la farmacia, le dijo. También es aceptable, yes. Now, another volunteer. Maybe Jocelyn? Yes, teacher. Ask to Luciana question. Okay. Puede ser alguna de las que están aquí, mire. Yes. Okay. Hi, Luciana. Luciana. Hi. Okay. Where can I get a sandwich? Where can I get a sandwich? You can buy a sandwich in the restaurant. Excellent. In a restaurant. Yeah. I have a question. Yes. Pero en español. Ah. Usamos at the or at a, o los dos son correctos. Yes, both. Los dos son correctos. Ahí le dice en un restaurante, en una farmacia. At a.
At a. Yes. O at si, o the, yeah. At a. Yes. Pero si inicia con una vocal, entonces vamos a utilizar el an. Sería at an y la palabra. Sí, pero no sé si me entendió cuando es at the. T-H-E. Si ah, te, no, si no, te, sería at a. At a, sí, en una es, farmacia. Podría utilizar el de, pero si dice, ah, en la farmacia tal. For example, en at the San Nicolás Drugstore. En la farmacia San Nicolás, ¿ya? Pero si decimos at a en una farmacia, at a, ¿ya? Yeah. Now. Gracias. Ok, welcome, you're welcome. Where can I get gasoline? Where can I get gasoline? Can you tell me? You can get gasoline. Tell me. You can get gasoline at a gas station. In a gas station, yeah? En una gasolinera. In a gas station. Now, where can I get money? Where can I get money? Cuéntenos, ¿a dónde? Cuéntenos. Okay, you can get money in a bank. In a bank. Now, where can I get a letter, una carta? What can I get a letter? You can get in the correo, no sé cómo se dice. Post office. Post office. Aquí está, mire el correo. A post office. You can get a letter in a post office. Now, where can I get a nice blouse? In shopping center. Yes, but using, yes, I know, but using this, one, okay? You can get in a shopping center. But if I use this? Department store. Okay, you can get a nice blouse in a department store. Yes? Department store. Now, where can I get a delicious food? Where can I get a delicious food? You can get a delicious food in a restaurant. In a restaurant, yes. Now, where can I get all kind of food? Using this one. Supermarket. In a supermarket, right? All kind of food, toda clase de comidas, de alimentos. In a supermarket. Kind of. Teacher, comida que no sea en un restaurante, sino en un puesto así más informal. ¿Cómo se dice? Sí, porque ahí vamos, ya vamos a hablar de eso, porque le voy a enseñar también cómo dar direcciones. Ok. ¿Mm? Sí, porque ahí usted lo que va a decir, dónde lo puede encontrar. Ahí le va a decir, ah, en un puesto que está ubicado, ahí, ya vamos a ver esa parte. ¿Yes? Y le va a decir a dónde puede ir. No precisamente en un restaurante. Ok. Right? Ok. Now, where can I get a dictionary. You can get a bookstore. Excellent. You can get a dictionary in a bookstore. Excellent. Now, let me show you another ones. Okay. You can buy aspirin at the drugstore. Ya repasamos esto. Now, what do you need? Please tell me one word that you write in your notebook.
Una palabra que escribió en su cuaderno. Rice. Rice. Okay. What do you need, Rosie? I need rice, teacher. Okay. Where are you going to buy it? I can get rice in a supermarket. In a supermarket. Excellent. Now, what about you, Elio? What do you need? Teacher, no escucho tan fuerte pólvora. Ah, okay. What do you need? Voy a sacar más esto. What do you need? ¿Qué necesita? This one. What do you need? I need puede ser una medicina. Chicken. Chicken. Supermarket dijo. What do you need? ¿Qué necesita? I need a chicken. I need chicken. Okay, un pollo. Now, where are you going to buy it? Where are you going to buy it? ¿Cómo sería aquí? ¿Dónde lo compro? ¿O dónde lo compro? I buy in the supermarket. Mm-hmm. No. Sí. Puede ser, ¿dónde lo compro? Entonces me puede decir usted, you can buy at the supermarket. O también me puede decir, you can get in the supermarket. O at the supermarket. O in the supermarket. Dentro de un restaurante. ¿Ya? Yeah. Now, volunteers. I need two volunteers. Okay. ¿Vamos bien hasta aquí o do you have any question? No, ¿está claro o más, hacemos más ejercicio, les parece? Yes. Okay. Now, volunteers. Volunteers. Okay, Jessica and Alba, teacher. And Alba, okay, thanks. Okay. Jessica, ask this question to Alba. Hi, Alba. Hi, Jessica. What do you need? I need a pizza. Mm-hmm. Pregúntele, Albita, usted pregúntele, where are you going to buy it? ¿Dónde la puedo comprar? Where are you going to buy it? No, le va a preguntar, Albita le va a preguntar a usted, Jessica. Yeah. Oh, a mí. Okay. Yeah. Vaya, Albita, pregúntele. Where are you going to buy it? I can buy in the food pizza. You can buy in Pizza Hut. In Pizza Hut and Papa John's in Little Pizza. Yes. Okay. Now, another volunteers. Bueno, Jessica, Albita, again. Bye. Albita, hoy usted dígale a Jessica, where you can get the things? Okay. Where can you get these things? ¿Dónde puedo comprar estas cosas? ¿Seguimos hablando de pizza? No, vamos a hacer otra cosa. Vale. Dígale. Okay. Where can you get these things? Okay. Moment, teacher. Okay. Where can you get? Dígale, esto que está arriba, mira, Elvita. Dígale, okay. Where can you get these things? Okay. Where you can get these things? Ahora, léale las que usted escribió ahí en su cuaderno. Okay.
¿Yo o ella? No, Alvita le va a decir a usted y usted le va a decir dónde la va a comprar. Okay. Porque ella, Alvita le está diciendo ahorita a usted, where can you get the things? ¿Dónde puedo adquirir estas cosas? Ahora le va a decir las cosas, ¿ya? Okay. Aspirin. What else? Aspirin. Or ibuprofen. Ibuprofen. What else? Only, teacher, only. Okay. You can. Okay, Jessica. You can buy, or you can buy, teacher, or you can get. You can get is better. Okay. And both are the same. Pero puede decir, usted las puede adquirir en. Okay, you can get. I can get. You can get in the drugstore. At the drugstore. You can get at a drugstore. A drugstore. Yeah? Okay. La puede adquirir en una farmacia. Yeah. Is pharmacy is the same or different? No, it's a little different. Yeah. Drugstore is the correct. Okay. Now, okay. What else can you get? Alvita? What else? ¿Qué más? What else you can get in a drugstore? Aquí le vamos a agregar, mire. In a drugstore. You can get aquí lo estoy preguntando. Mire, what else can you get in a drugstore? ¿Qué más quiere adquirir de una farmacia o qué más quiere comprar en la farmacia? Okay. What else? IDS. Or different medication. Yes. Uh-huh. Common medication. Okay. O ice drop, le vamos a poner. Vaseline and. Cans, IDS. Uh-huh. Vaseline. What? You can buy. Estamos revisando, teacher. Ok. IBS, muscle cream. Ah, ok. Muscle cream. Okay. Ok. ¿Qué me dijo, Elio? Sorry. Hands, IBS, curitas. Ah. IDS. Ok. Tylenol. Okay. Tylenol too. And Tylenol. Bye. Okay. What else and can other, you get in a drugstore? Another. Muscle cream, ads, and Tylenol. Right. And if I told you where can I get money? The answer is, you can get money at a bank, en un banco. Yes? Yes. Now, what else can you get in a bank? Repeat, teacher. What else can you get in a bank? ¿Qué más puedo adquirir en un banco? Credits, seguro, secure. Yeah. Now, you can repeat, please. Tarjeta, cards, credit cards. Vaya, look at this. You can. Aquí me podía responder. Miren, you can also get some credits, secures credit cards, ¿yeah? Okay. Usted también, dice, you can also get, usted también puede adquirir algunos créditos, seguros y tarjetas de crédito, ¿yeah?
Now. Dice salir un recibo. Este, ¿cómo se dice para recibos, teacher? Los recibos son bills. Bills. Bills, así. Bills. Recibos o facturas. Ok. Sí, pay bills. Okay. Pay bills. ¿Y dealers qué es, teacher? Dealers. ¿Cómo va? De. Ajá. Dealers. O con I, dealers. No es pagos también, no son pagos también, no. I don't remember that word. But I investigate. Es que creo que escuchamos cuando dicen en Estados Unidos vamos a pagar los bills, dice nuestra gente bills. Allá. Ah, bills, dice. Pero creo que es mal dicho de bills. Uh-huh. Pero dicen los bills. Ah, ok. Ajá. Creo que por ahí, ¿verdad, Elio? Pues ahí. Teacher. Tell me. O no será dealer de proveedor. La Cora. Can be. Puede ser que sean de proveedores, pero ya lo voy a buscar a ver si hay otra, pero que yo me acuerdo solamente son bills. Lo que pasa que así en Estados Unidos también se llaman idiomatic phrases, que son frases idiomáticas, igual que aquí en el país. Por ejemplo, nosotros decimos aquí, ese chunche, ese volado, ¿y qué es chunche, qué es volado? No sabemos. Entonces, palabras así tienen ellos también allá. No. O decimos aquí, WhatsApp. Decimos WhatsApp. Pero el WhatsApp es que es como decir qué onda, ¿verdad? En un saludo. Pero aquí a veces lo toman de otra forma. Entonces, así hay diferentes frases y cosas mal dichas, así como dice Rosy. Puede ser que dicen bills, pero lo correcto es bills, pay bills. ¿Ya? Now. Next one. Exercises about places. Instructions. Complete these sentences with the correct places. Write one letter on each line. Now, here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letters. Now, complete these sentences with the correct places. Write on the letter, one letter on each line. Cada letra vamos a ir poniéndola en un cuadrito de estos. Now, we need gasoline for the car. Is there a? What is the meaning of is there? Ah. Did you remember? Ya vimos el there is, el there are. ¿Qué significa qué? Hay. Hay significa. Entonces aquí estamos preguntando, por eso es que el iba al inicio. Hay una, aquí para que puedan entender. ¿De qué es la respuesta? Vean esto, vean lo que continúa. Esta es la clave, miren. Dice, dice, we need gasoline for the car. Is there a near here? Gas station. Gas station, right? Miren. Aquí le vamos a ir quitando la que pongamos. Gas station. Es que aquí se me va porque ya lo tengo así, miren, pero es gas station. ¿Ya? Yeah. Aquí le dice, is there a gas station near here? ¿Ya? Yeah. We need gasoline for the car. Is there a gas station near here? Now, second, we have 1, 2, 3, 4. And the clue said, I need some traveler's checks. What is the meaning of traveler's checks? Son cheques de viajero. Cheques de viajero. Yeah. Now, I'm going to go to the what? The bank. Bank. To the bank. Okay. Are you sure? Yes. I'm going to go to the bank. I need some traveler's check. Now, can someone read the number three? I work at a library or store. No. I work at a company.
Dice, I love book, so it's a great job. Amo los libros. Bookstore. I work at a bookstore. I love books, so it's a great job. Now, what about number four? Are you going to the? I need some stamps. Postal office. Me dijeron postal o ¿cómo es? Post office. Excellent. Are you going to the post office? I need some stamps. What about number five? I have a stomachache. Drugstore. Can you buy some antacid at the drugstore? Can you buy some antacid at the drugstore? Drugstore. Now, in number six. Aquí le voy a poner la question mark. Ok. Number six. Let's go out for dinner. What is the meaning of there is some good? There's some good restaurant. Yes. Restaurant. Aquí no es pregunta, ¿verdad? ¿O sí? No. 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 Ok, there are some good restaurants. Ok, y si fuera pregunta, ¿cómo diría? Are there some good restaurants? Yeah. Now, we don't have anything for lunch. Let's buy some food at the what? Supermarket. At the supermarket. Supermarket downtown. We don't have anything for lunch. Let's buy some food at the supermarket downtown. Okay? How was it the exercise? Easy, difficult, so-so? So-so, teacher. So-so. It's me. Okay. Do you have any questions for this part? No. Remember that these conversations are for real life. If you imagine that if you go on the street and someone asks you, sorry, where is the doctor? Or where can I get a medicine? Entonces usted le va a decir, ¿dónde la puede conseguir una medicina? En la farmacia, en where is the drugstore. Ya vamos a aprender cómo dar direcciones, right? Normalmente dice uno, ¿hay una gasolinera cerca de aquí? Ay, miren, esto es bien importante, is there o are there cuando es en plural, right? Cuando es pregunta, primero va el is, luego el there o el are there. Y cuando es una afirmación, Va a ir el there is o el there are. Is it clear? Is it clear, teacher? Okay, thanks a lot. Now, this is another important part about our class. Pronunciation compounds nouns. What is the meaning compounds noun? Compounds noun son los sustantivos compuestos. Se llaman sustantivos compuestos. What are? Is a noun that is made with two or more words. O is a noun that is formed from two or more words. This is some examples.
Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Significa que acá si decimos post office, si nosotros solamente escribimos post, eso significa algo. En office tiene también otro significado. Pero juntos, post office, it means correo, right? In second one, only gas, there is a one meaning, but the station, there is another one meaning. But together, form gasolinera, gas station. In number three, restroom, rest, it means different, that room. If we saw only room, it's cuarto, right? And restroom is together, form and a compound noun. Coffee shop, only coffee? It has one meaning. And shop, it has another. But together, coffee shop is cafeteria. Yeah? O tienda de café, right? The same drugstore. Solo drug, mire, tiene un significado y store también significa, tiene otro, ¿ya? But together, it means farmacia. Supermarket, only super is one, market is another one. Book is one, store is another one. Department one, store is another one. But together, form the meaning, right? Okay. We have, vaya, acá, cuando nosotros decimos estrés, el estrés significa como, como el acento en español. For example, if in Spanish I said, atención, atención, la tilde la lleva en la última O, en donde recae la mayor fuerza de voz. El estrés, but English is the same for English, right? For example, post office, post office. The stress is in here, in O. In second one, gas station. Gas station. The stress is here in letter A. Restroom. Restroom. The stress is here in letter E. Coffee shop. Coffee shop. In O. Drugstore. Drugstore. In letter U. Supermarket, supermarket, in letter U. Bookstore, bookstore, in the second O. Department store, in letter A, right? Right. Now, here we have another examples about compound nouns. Classmate, boyfriend, gentleman, grandmother, grandfather, seafood, airline. For example, if in this one, classmate, only class is the, it has one meaning. And mate, it was another one, right? ¿Se entiende hasta aquí o do you have any question? Yes, teacher, Son dos palabras que forman un mismo significado, right? Esos son los compound nouns, que son los sustantivos, ¿qué? Compuestos. Compuestos. Yeah. Todos esos son, mire, armchair, silla, come back, regresar, myself, yo mismo, anymore, newspaper, not body, notebook, airport, airline, seafood, grandfather, grandmother, boyfriend, ¿ya? Right. Okay, they are different. Now, do you have any question for this part? Or everything is okay? It's okay, it's clear. It's clear. It's clear, teacher, pero fuera, me gustaría que me enviara el material de apoyo. Okay, le voy a mandar material de apoyo. ¿Pero de cuál? ¿De cuál tema? De los compound nouns.
Del compound. Ah, pero esto, sí. Solamente son estos. ¿Les puedo mandar esta parte? Okay. Acá, acá, es así, mire. No hay más. No, no hay más. De esto no hay más. Solamente la explicación esta. Tell me. Otra cosa, usted dice ahí que, digamos, es una palabra compuesta, por ejemplo, pero dice también que es donde cae la mayor fuerza de voz. Yes. No. El estrés, no, sí. Va aquí. Dice, listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Esta, por ejemplo, post office. La mayor fuerza de voz recae en la O. Post office. Okay. Esa solamente es la pronunciación. It's the pronunciation that we need to practice here, right? Okay, please repeat after me. Post office. Post office. Gas station. Gas station. Rest room. Rest room. Coffee shop. Drugstore. Drugstore. Supermarket. Supermarket. Bookstore. Bookstore. Department store. Department store. Now, le voy a poner el audio de este. Compounds, nouns. Let me see. No, I don't have there. No. No tengo este, compounds now. Ok, vaya, pero esto es como mencionarles cómo se va a pronunciar, ¿verdad? Por ejemplo, no decimos bookstore, no decimos bookstore, sino que decimos bookstore, bookstore, donde cae la mayor fuerza de voz. Igual esto, compounds, nouns, examples, ¿right? Right. De esto, solamente esto es. ¿Cómo va la pronunciación? ¿Yes? Armchair. Come back, myself, notebook, newspaper. Now, tomorrow we will continue with preposition of place, but after I need to, please write in your notebook this information, preposition of place. Please write in your notebook. Because tomorrow we will work with these words, with this vocabulary. And please keep in your mind these words for tomorrow. Across from, behind, between, next to, on the corner of. Did you finish? Yes or no yet? Yes, teacher. Okay. Not yet. Not yet. Okay. 2 minutes more. Across from, enfrente de, behind, between, next to, on the corner of. It is important that you keep in your mind for tomorrow this word. Did you finish? Yes. Yes. Vamos a ver una breve introducción de lo que vamos a ver mañana, preposition of place. Porque el otro sí les quedó claro, ¿verdad? El primero, yes. Where can I get, yeah?
Now, I have a question for you. Si les dejo tarea, ¿tienen tiempo de hacerlas o no? Solamente las de la plataforma. Material de apoyo mejor, teacher. Ok, vaya. Sí, porque a veces, como pasan bien ocupados también, ¿verdad? Trabajando, entonces casi no queda tiempo. Por eso es que no les envío siempre tareas extras. Ok, pero material extra sí. Vamos a ver. Con eso, si les quedó todo claro, no es necesario mandarles material extra, ¿verdad? Porque ahí van ya las preguntas que utilizamos. ¿Dónde compro? ¿Qué si quiero algo más? ¿Ya? Now. For tomorrow, we have a preposition of place. In this is, here we have a map. We have a different places as a department store, Louvre department store, Citibank, Regency movie theater, shoes, department shoes, let me see, drugstore, Davis drugstore, post office, I have a hospital, I have a gas station, and we have different streets or avenues. Street, ST is street, and Ave Avenue, First Avenue, Main Street, Park Street, Second Avenue, Center Street. What will be tomorrow? What will be due tomorrow? Tomorrow, vaya, mañana lo que vamos a hacer es localizar dónde están. ¿Dónde está cada cosa? For example, where is movie theater? Where is movie theater? ¿Dónde es el movie theater? Usted va a buscar a dónde está ubicado el movie theater. Si está en qué calle o en qué avenida o atrás de qué, en medio de qué. ¿Ya? Por eso les estoy dejando ese material para que se aprendan eso. Porque lo vamos a ver mañana. Si decimos este, ¿a dónde está el movie theater? ¿Está en medio de qué? The movie theater. De un parque, mire. Next to Park Street. Next to what? Next to Park Street. Park Street, pero es next to es cuando están juntitos. En este caso lo divide una calle. Entonces aquí puede ser between. Between or across from. Podría ser también across from de este. Aquí hay varias formas como podemos decirlo. Where is movie theater? Pero movie theater, la entrada está aquí, miren. Entonces podemos decir que está ¿dónde? Across from. Este es un parque. The park. Across from the park. Yes? Or the corner of... O puede ser, miren, hay varias formas, como les decía. Miren, puede ser between Second Avenue and Park Street, en medio de la Segunda Avenida y de la calle Park. ¿Yes? Yes. En medio, miren, de estos dos. ¿Ya? Ven que hay varias formas. Now, where is the gas station? Gas station is here. Where is the gas station? Gas station. The analyze. Corner to the first avenue. Is on the corner? In the corner. ¿En la esquina de qué? The first avenue. On the corner of the first avenue and Center Street. Center porque también, miren, la Center Street pasa aquí. And then it's on the corner of Center Street and First Avenue. Or behind the hospital. Behind tendría que ser aquí, atrás del hospital. Across from, ¿verdad? Al otro lado de. Next
to. No, next to es cuando está así pegadito. Pegadito. Por ejemplo, nosotros es next to. ¿Va? Porque aquí no hay ninguna calle. Que ¿y eso no es calle? No, ¿verdad? No, no, okay, no tienen nombre, solo están juntitos. Next to es así, ¿ve? O así como esto, miren, el Citibank is next to the department store. And next to Maria's restaurant. Y también este okay. Citibank, miren el Citibank. What is Citibank? Citibank is next to... Next to Maria's. Next to Maria's restaurant. Maria's restaurant and... In Main Street. Across from the Main Street. Is on Main Street between... Podemos decirlo también. Es en la calle Main Street. Department store and Maria's restaurant. Between department store and Maria's restaurant. Yes. There is a lot of way to do directions, right? Está en medio, between department store and Maria's restaurant. And it's on Main Street next to the Maria's restaurant. O en Main Street next to department store, right? Right. Now, where is this is the last one. Where is the shoes, department shoes? Sorry. On Second Avenue. Is on the Second Avenue? On the corner of Second Avenue. The corner on Second Avenue. Yes, excellent. Now, tomorrow we will continue with this information. We have some exercises for tomorrow. We are going to have some exercises for tomorrow about this information. And then please don't forget keeping your mind this information for tomorrow, right? Okay, teacher. Okay. Okay. And thanks for coming. And see you next class. See you tomorrow. Good night. God bless you. Good night. Goodbye. Bye. 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 Bye.